De entrevista en entrevista, Pablo Casado obligado a explicarse de nuevo. Esto ya va contra el pan de mis hijos, contra mi experiencia profesional, contra lo poco o mucho que pueda tener. Se remonta 11 años atrás, cuando se fue de ICADE al Colegio Universitario Cardenal Cisneros para terminar Derecho sin asistir a clase y poder compaginarlo con su incipiente carrera política. Tenía 13 asignaturas de 25 aprobadas, las otras 12 las sacó en solo 3 meses. Es el año 2007, acababa de lograr su escaño. La explicación es la siguiente: dos las tenía aprobadas ya en ICADE, con lo cual me fue fácil prepararlas. 5 estaban en tercera matriculación, es decir, llevaba 3 años trabajando con ellas. Tampoco es tan raro que tú digas, oye, me tengo que sacar esto, me voy a poner en serio tal. Sinceramente, es que no veo la noticia. Casado no niega nada excepto el trato de favor, porque según el diario El Mundo, profesores citados de forma anónima hablan de presiones de dirigentes del PP, en concreto de Esperanza Aguirre. Pero ¿cómo voy a dar yo instrucciones? Jamás he llamado yo. Porque además es que yo creía que Pablo Casado había hecho ICADE. Esperanza Aguirre no sabía ni dónde estudiaba, nadie sabía dónde estaba yo estudiando. Al vicesecretario de Comunicación del Partido Popular se le acumula este tema con su título de la Rey Juan Carlos bajo la lupa de la juez que investiga el máster de Cifuentes y con los titulares sobre posgrados inflados en su currículum.